camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Cuenta abuelo que hubo ruido de pólvora, pero cuenta que la libertad alienta, alzó su moral y erguido antes de ser invadido por seres de odio sin calma, su voz, su pecho, su alma, todo sería entregado por el respeto sembrado de donde crece la palma. Por estos días siempre me recuerdo que mi abuela se alistaba su uniforme para comenzar entonces a reunir a todas las milicianas en su aniversario. Siempre me contaba de la heroicidad de todas sus compañeras. Tengo el honor de ser nieta de Luzgarda Balboa Ewe, quien dirigió el batallón femenino de las milicias nacionales revolucionarias. Me decía de las personas que las criticaban, que en su marcha, como decían, 4-3-2-1, si cae un tiro no queda uno. Esa frase, me decía, se burlaban, pero al mismo tiempo nosotros nos sentíamos bien, nos sentíamos realizadas porque era un nuevo cambio, era una nueva perspectiva y así surgió. Se prepararon para ese momento decisivo, donde los hombres salieron y ellas se quedaron protegiendo la ciudad. Carne de playa valiente, olor a bota mojada, fusil al hombro, mirada tibia, coraje de frente, la historia clara, en el lente vivo de nuestra raíz, día amaneciendo gris, sobre las pieles unidas de manos agradecidas que cargaron el país. Ocuparon cada puesto que ellos dejaron en sus manos, lo supieron defender desde su batallón, así estuvieron los 3 días y luego continuaron 75 más. Hicieron donaciones de sangre, buscaron entonces también donantes de sangre, patrullaron las calles, todo el tema de los transformadores para que no ocurriera nada con el fluido eléctrico, todo esto por la madrugada. Girón bordó el uniforme eterno de un miliciano, un hombre de pecho humano, de seguridad enorme. ¡Qué feliz! Y qué conforme de anclar en esta nación que refugia su razón de madre rebelde y buena en el eco de la arena de la playa de Girón. A pesar de que fueran maltratadas o de que fueran criticadas, no importaba. Lo de ellos era aportar y lo de ellos era cuidar y demostrar que la revolución era ese sentido. Y yo conocí a Nemesia. Cuánto orgullo de saber tanta historia de mujer libre en una etapa recia. Arrodillé ante su iglesia besos, cantos y candiles por las manos y fusiles de los hombres que cayeron y desde la gloria hicieron que Cuba cantara a abriles. Canto y llanto de la gloria. Nuestra primera victoria, nuestra primera victoria. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria. Y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria.